Hola, hola, ¿qué tal? Estamos esperando a Emanuel y a Antonio. Y a Antonio. Acá. Estamos esperando a Antonio y a Emanuel. Esperemos que se vayan sumando. O sea, esperemos a Antonio y a Emanuel que vengan. Esperemos a Antonio. A ver si viene Antonio. Esperemos a Antonio que vengamos a conversar un poco sobre literatura. Esperemos que Antonio, ya estoy en el directo de Instagram. Fíjate. Ahí vamos a ver si se conecta. Vamos a ver si Antonio que se conecte. No sé si ustedes me escuchan bien. No sé si ustedes me están escuchando. No sé si me están escuchando. A ver si viene Antonio, veamos, esperemos que venga Antonio. Vamos a para empezar la transmisión. Es la transmisión que va a ser bien jugosa de una de escritores. Veamos. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Va a estar muy jugosa la. Va a estar muy jugosa la. A ver, me voy a cambiar de cuenta para checar acá. Esperemos que venga Antonio. Esperemos que venga Antonio. Veamos, veamos, esperemos que venga. A ver si puede entrar Antonio. A ver si puede venir Antonio. Vamos. Le voy a mandar la foto a Antonio para que vea que ya estamos en el directo. Ahí estamos en el directo. Esperemos que venga Antonio. Esperemos que venga Antonio. Veamos. Esperemos, 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 esperemos. Esperemos que venga Antonio. A ver. ¿Qué dice Antonio? A ver, estábamos esperando a Antonio. Dijo que ya estaba, en breve se conecta Antonio. A ver, vamos a ver, vamos a esperar. Hola Uli, ¿cómo estás? Hola Uli, bienvenido. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? En breve va a venir Antonio. Veamos. Veamos, veamos. Espero que me estén escuchando, ya veo que estoy hablando y está silenciado el micrófono. Saludos, saludos gente. Veamos, vamos a ver si. Si vieran, ahí intenté un toque, viene Antonio. Solo que Antonio tampoco se usa de Instagram, así que en breve hasta ya estaría llegando, ¿viste? Esperemos, esperemos. Me estoy comunicando con Antonio. A ver si viene. Ahí se unió Antonio, excelente. Gracias, gracias, Uli. Gracias, 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 gracias. Vos también, Uli. A ver cómo te invitamos a Antonio. A ver, Antonio. Vamos a invitarlo al Antonio. Se una. En breve Antonio tiene que aceptar. ¿Listo? Hola, Antonio. Hola. ¿Qué tal, Antonio? Hola. ¿Qué tal, Antonio? Te escucho. ¿Qué tal? Sí, excelente. ¿Tú me ¿Qué escuchas a mí? tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Fer. Todo bien, bienvenido, bienvenido. Estamos ahí. Gracias, gracias, gracias. ¿Y tu libro? ¿Y tu libro? ¿Y tu libro? ¿Estás por ahí tu libro? Mala suerte, no. Pero Ah, mira, hoy estoy en un lugar nuevo, ¿eh? excelente, wow. Estoy.
Estoy en un lugar nuevo. Estoy en una oficina que comparto con un amigo. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás fuerte o no? ¿O despacio? ¿Me escuchás fuerte? No, te escucho bien. ¿Listo? ¿Y ¿Listo? tú? Sí, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. Poquito fuerte. Listo, 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 Ah, listo. excelente, excelente. Así Perfecto. que en breve viene Manuel, en breve viene Manuel, sí que. En breve viene Manuel, sí que esperemos. Así que bueno, Grosso. sí que hoy vamos. Hasta bueno, hasta bueno. ¿Con qué temas querés comenzar a hablar? ¿Con qué temas? ¿Con qué temas? No sé, ¿qué te gustaría empezar? No ¿Con qué sé. te gustaría comenzar? Y no sé, vos sos el invitado, vos elegís, más o menos. Vos elegís. Lo que vos quieras. Pues podríamos empezar a hablar de la antología. Muy excelente, aprovechando, entonces voy a sacar acá la portada para mostrar la pantalla, ¿viste? Cuando va llegando, igual van a ver en diferido. ¿Conoces a Willy? ¿Conoces a William Llano? ¿Conoces a William William Llano? Llano, ¿no? Ah, sí, No. es un amigo, ¿viste? Acá tengo la portada, la veo la portada, ¿la ves? La portada, ¿viste? La ¿Qué? antología. ¿Viste? Está buena, ¿viste? Ah, ya. Está Sí. buena, ¿viste? Lindo, Está lindo. buenísima. Lindo. Sí. Y contanos, ¿qué fue tu primera antología, ¿no? Tu primera antología, ¿no? Sí. Es Y correcto, sí. estaba chusmeando ahí, ¿viste? ¿Vos publicaste la historia? ¿Es historia que vos publicaste, real o ficticia? No, es ficticia. Es Ah. ficticia, pero pues sí, basado en lo que es Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Está bueno, está bueno. Y lo bueno es que acá en la Argentina, en Tierra del Fuego, te leyeron bastante, ¿viste? No sé si vos compartiste con tus amigos el PDF. No sé si lo compartiste. ¿Lo Sí, compartiste o no? Sí, sí, está bien, ¿viste? sí, sí, lo compartí con mis Ah, chicos. ¿qué les parecieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Buena, buena, les gusta, ¿Viste? les gusta ¿Viste que está mucho. el código QR? ¿Viste? El enlace, ¿viste? Está bueno, ¿viste? Y ahora, Tiene de sí, todo. ahora cuando, al mes que viene el municipio acá en Río Grande lo va a imprimir 200 ejemplares, ¿puedes creer? 200. 200 ejemplares. Así que uno te lo voy a mandar a vos, ¿viste? Te lo voy a mandar para. Que te voy a pedir la dirección, ¿viste? Te lo voy a mandar a Jalisco, ¿no? O a Guadalajara, Sí. Jalisco, ¿no? Sí. Está bueno, Sí, ¿viste? Guadalajara, Jalisco. De hecho, así te mando. Capaz que Sí. te mande dos, no sé, vamos a ver. Le tengo que mandar un libro a William, a Alexis, a Jefferson, a vos. Tengo varios amigos, ¿viste? Chile, Uruguay, Colombia y México, que somos. Capaz que también le manda a Carlos, ¿viste? ¿Te acordás, Carlos Martínez? ¿Viste? Sí, Sí, te da bueno. Hola, Carlos, ¿viste? qué lindo. Sí. Y ¿cómo va tu página? ¿Cómo va tu página? La página va bien, bendito Dios, ha habido, se ha mantenido, ha habido buenas publicaciones. Estos días las publicaciones han sido buenas. Y wow, viste que este Así. vos viste acá en Instagram, ¿cómo te va en Instagram? ¿Cómo te está yendo? Mal. Uf. Sí, mal, no, Excelente. no he tenido mucho, mucho público. No he tenido Está mucho bien, público está bien. aún. Sí, he crecido, no he crecido nada, nadie me sigue. Creo que como 15, 16 seguidores y la mitad son amigos, así que bueno. Ah, está bien. No, lo que pasa es que No, es que aquí hay un amigo conmigo. está bien. Lo que pasa es que vos tenés que compartir, ¿viste? Tenés que compartir, o sea, hashtag, ¿viste? Y eso, ¿viste? ¿Te hiciste TikTok o no? No, no soy TikTok, o Tienes que sea, hacerte uno. uno se tiene que, quizá, aunque no sé,
Okay, güey, pues es que no sé bailar ni hacer cosas virales en TikTok. Me refiero a publicar cosas de historia, yo por ejemplo, no sé si viste TikTok, yo publico las entrevistas, publico los libros, ¿viste? A lo mejor puedes publicar, Sí, ingeniarte y claro. publicar ahí la historia, ¿viste? Hoy tengo un que se vuelve narrando, ¿viste? Sí. Puedes publicarla, ¿viste? Yo que he estado viendo tu Sí. canal de YouTube, ¿viste? Que vos las campañas la contar la historia, ¿viste? Está muy bueno. Sí. El canal ya tiene 3 años que no subo nada, ¡Oh! pero ¿Y eso? ¿Por qué? primero pues entré a trabajar de profesor Ah. y pues eso me absorbió algo de tiempo. Y después, durante la pandemia, pues me dediqué más a trabajar en mi libro. Así que pues prácticamente toda la pandemia fue trabajo de mi libro. Y imprimiste Y tu libro. también por eso. ¿Sí? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y ¿Sí? también por eso ya no he sacado campañas por lo mismo, de que como me he dedicado más a trabajar en el tema del libro. Pues sí, sí he dejado un poquito de lado las campañas, pero sí pienso retomarlo. Sí, lo voy a retomar, de hecho. Ah, interesante. ¿Y imprimiste tu diploma o no? ¿Te acuerdas el diploma de TCA? ¿Doblaje? ¿Lo imprimiste? Ah, ¿Lo imprimiste? sí lo tengo, pero no le impreso. No, todavía no, pero Ah, sí lo voy a imprimir. Sí, ah. claro. ¿Cómo no lo voy a imprimir? Por supuesto. Y Por supuesto que sí. bueno, así que las ventas, ¿cómo va la venta de tu libro? ¿Cómo van las ventas? Pues bajas, van bajas, van ¿Me bajas. andas promocionando o no? Pues mira, no mucho, o sea, sí he promocionado, pero pues sí, acepto que sí me ha faltado un poquito hacer más promoción todavía. Yo lo que te recomiendo es hacerte folletos y repartir en la calle, ¿viste? Estaría bueno, ¿viste? Yo hago eso. Yo me hice varios folletos y lo voy repartiendo a las personas, ¿viste? ¿Viste? A lo mejor tenés que repartir, ¿viste? Repartir. Sí, folleto, ¿viste? Sería bueno, ¿viste? Te pones te diseñas ahí el Facebook, tu página de Facebook, tu Instagram, tu canal de YouTube, todo, lo enlazas en el folleto y lo repartís, ¿viste? No hace falta que sea muy grande tampoco, ¿viste? Te voy a Sí. mostrar ahí cómo es mi folleto, mira, te voy a mostrar. Ajá. Yo me hice este folleto, ¿viste? ¿Viste? Mira cómo lo viste. ¿Viste? ¿Viste? Oh, no, ¿Viste? mira. Está bueno, ¿viste? Lo voy repartiendo, ¿viste? Sí. Es justo, justo lo que estaba pensando, ¿eh? Es justo lo que Tienes que estaba hacerte, pensando, ¿viste? hacer. Sí, pequeñas tarjetas con un código QR, sí, algo así. Bueno, te hace una tarjeta en Ahí se blanco, cortó la mira. conexión. ¿Cómo me decías? Se había cortado un Sí, poquito. esa cosa. Ah, nada, pues mira, es justo lo que tenía pensado hacer, una pequeña tarjeta como esta, una Claro. tarjeta en blanco con un código QR. Sí, claro, que lo he pensado. Y sí, porque te ayuda a ganar seguidores también, ¿viste? Después te conversaba, ¿viste? Te da bueno, ¿viste? ¿Viste? Sí, Y vos me habías contado que iba a hacer por vos me supuesto. habías contado que iba a hacer la bandera de tu página, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Ah, es verdad, también sí he pensado en hacer una bandera o rediseñar un poquito el logo de la página, porque pues si te fijas, pues es la imagen del rey de Age of Empires, pero pues ahí retocada, por decirlo de alguna Claro. manera. Y por ejemplo, he pensado en digitalizarla. ¿Cómo así digitalizar cómo? O sea, de cero, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, sí, o sea, hacer un calco, básicamente, hacer un calco en este programa, en Illustrator, haces así, vas calcando las figuras, le vas dando detalles, quizá a lo mejor lo vuelvo un poco más abstracto para que no tenga tanto detalle, o quizá pueda adaptarme a la imagen nueva del Definitive Edition también.
Sí he pensado en eso, porque el problema de mi logo es que es una imagen pequeña. Pequeña en cuanto a su tamaño, pues, porque si la haces grande se va a pixelear. Y también tendría que hacer Y una. por eso es. Yo pienso que tenía que hacerte una nueva, porque por ahí con el derecho de autor, ¿viste? Tu propia marca, ¿viste? Como Top Conger, ¿viste? El perrito, ¿viste? Yo pienso que te deberías Sí. idear un logo, no sé. Digo, no sé. Sí. De hecho, no estaría mal, no estaría mal tener un logo. Aquí el problema, por ejemplo, es que no sé, no se me ocurren muchas cosas para hacer un buen logo. Pero sí, claro que me gustaría tener logo, por supuesto. Pero no sé, o sea, tiene que ser algo interesante, algo que le guste a la gente, o tal vez algo basado en la imagen actual. No necesariamente que sea la imagen del rey, puede ser, o sí, la imagen del rey con modificaciones. Pero sí. Estaría bueno. Perrito, y de hecho. Sí, de hecho el perrito lo recuerdo bien porque es de tu serie de peluches que hiciste. Claro, sí. Y hablando de la antología, Serie de. y hablando de la antología, oh, estás ahí, se cortó la conexión. Hablando de antología, vos sos tu segundo libro, ¿no? Me habías contado, ¿no? Tu segundo libro, ¿no? Sí, ya, el segundo. El segundo, el primero como coautor, eso sí. Está bueno. Primer libro como coautor. Sí. Felicidades, felicidades. Maravilloso. Gracias, Fer, gracias, gracias a ti por invitarme. Y más que nada, pues este es trabajo tuyo prácticamente. Porque pues tú lo promoviste, tú lo fuiste armando. Así que pues por decirlo de alguna manera, es lindo estar en hombros de gigantes, ¿eh? Lindo subirse a hombros de gigantes como tú. Sí, lindo. Luego también te digo que le di un repaso a la antología, le di un vistazo rápido. Está linda, tiene de todo. O sea, está un texto que me gustó mucho, que no lo leí con mucha calma, pero sí lo leí un poco, que había de unos animalitos en el bosque, que tenía ilustraciones muy lindas, por cierto. Sí, fue Se la este. guió un poquito, se la guió un poquito. No sé si sos vos que está medio conexión o soy yo, no sé. ¿O me escuchás bien o se corta? ¿Me escuchás bien o No, te te escucho corta? bien, te escucho bien. No, todo Ah, bien. Está ya, al bien. rato me sale como que está cargando, ¿viste? Y sí, yo como coautor es el tercer libro. ¿Viste? ¿Viste que lo curioso es que, viste cuando yo estábamos haciendo la antología El arte de escribir no tiene barrera? Justo también estaba participando en la antología Somos Malvinas, ¿viste? Viste que acá en Argentina se celebra los 40 años de Oh, Malvinas, ¿viste? Estos son los soldados, estos son los soldados, sí. son los soldados que fueron a la guerra de Malvinas, ¿viste? ¿Viste? Sí, Son la sí. antología, ¿viste? Está bueno. Sí. Y Manuel en un rato se Sí. Manuel en un rato va a venir, viste, dijo que se iba a bañar, viste, y en un rato venía. Pero a veces vos te ves temprano, así que Y también tiene la antología del centenario, claro, ¿verdad? De Río sí, Grande. así es, acá lo tengo, te lo voy a mostrar porque bueno, en el fondo ve los libros, viste, acá en el fondo ve los libros. Vos habías visto el viste, Sí. acá está la. Se desarmó un poco la cama. Acá está la antología, ¿viste? El centenario, ¿viste? Está bueno, ¿viste? Sí. ¿Lo ves? ¿Viste? Después acá está la foto. Y que estoy con Patricia, ¿viste? Estoy con Patricia, ¿viste? Ah, sí. Hablé con Patri para ver si. Lindo. Habló con Patli para ver si te invitaba al programa, ¿viste? Me dijo que sí.
Creo que sí, después se iba a poner en contacto con vos, me dijo. Así que. Sí, Excelente. sí. Excelente. Sí, está grosso, está grosso, claro que sí. Sería un honor, un gusto poder platicar con Patri, claro que sí. Y se ve qué lindo lo que hace de burbujas de colores. Está bueno, ¿viste? Se ve qué Está lindo. bueno, ¿viste? Sí, porque ya es docente, Sí. ya es docente, ¿viste? Ya es docente. Docente. Ah. Re lindo, mejor todavía. Re lindo, excelente. Qué bonito, qué bonito. Igual no he consultado mucho lo que hace, pero sí veo sus publicaciones en Instagram, sí veo lo que publica y me ha gustado bastante. Y también vi que, ya que hablabas de la antología de las Malvinas, sí vi un poquito las actividades que ustedes realizaron, y se veía interesante también. Y por ejemplo, ¿de qué va la antología de Malvinas, además de la historia de la guerra? Hay poesía, cuentos, radioteatro, música, fotografía. Lo puedes ver en la página de Top Congress, lo puedes entrar ahí en la página de Top Congress, te puedes leer el libro, ¿viste? ¿Viste? La enlace que te lleva. Si Claro. te puedes, les puedes entrar a poder. Y Sí. después, ¿y tenéis pensado publicar otro libro, no? ¿O el tercero, no? Sí, ¿Te acuerdas? sí, ¿La secuela o no? ¿La secuela o otra historia? en ¿La efecto, sí, secuela u una otra de las historia? ideas es publicar la secuela del libro principal. Pero, ¿sabes qué es gracioso? Que en vez de empezar a escribir la secuela por la segunda parte, empecé por la cuarta parte. Me salté de primera parte a la cuarta. Ah, mira. Y voy a consultarle a Manuel a ver si se va a conectar. Dijo que se conectaba en un toque. Dijo que se Manuel dijo que se bañaba y a Manuel lo conocemos, ¿no? Sí, lo conoces a Manuel, ¿no? ¿Lo conoces? Sí, imagino que Claro, sí. Gervasuti. Sí, Sí. Gervasuti, Así claro. que a conversaste con él por Messenger, ¿no? Poco, me he conversado poco con él, pero sí, lo he tratado. Sí, lo he tratado algo. Ah, ¿qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te parece las actividades de Manuel? ¿Qué te parece? Interesantes, interesantes, porque ya me habías platicado un poco, él también lo había platicado en los encuentros del club de lectura, que a él le gusta mucho escribir de terror. Claro. A su género el terror. Y sí, Bien, interesante. Porque de hecho Así en que la me decías, se antología cortó un poquito, me parece. de... Te cortó un poquito, me parece. Sí. Ah, ya. Sí, porque o sea, porque en la antología que acabamos de realizar, la del arte de escribir, inmediatamente me puse a buscar lo que había hecho Manuel, porque dije, quiero ver qué es lo que hizo, porque sé que va a ser algo muy bueno. Y en efecto, es de una pandemia de zombies. Está bueno, ¿viste? Está bueno. Tengo su libro acá, tengo su Sí. libro, el libro de Manuel. Yo tengo los tres libros de Manuel. Este fue el Simón, primero, la este otra. fue el primero, Simón. Después está Simón. la otra mitad, no sé si la tengo. Creo que la tengo. No la encuentro. Después tengo la otra mitad, ¿no? ¿Viste? De Manuel de Gervasutti, ¿viste? También está bueno, Libro ¿viste? nuevo. Es Este un libro nuevo, sí, nuevo. este nuevo, sí, este nuevo. Sí. Sí. Y por acá estaba el otro libro de Manuel, pero no. Acá está. Acá está el otro libro de Manuel, ¿viste? El libro sangriento. La otra mitad, la parte Está uno. bueno, ¿viste? Sí, de hecho Falta el hice tuyo intercambio de nomás. obras con él. Acá.
Sí, hice intercambio con él de obras, de hecho, Ah, en dije, digital. ah. Sí, yo le intercambié mi trabajo y él me dio un ejemplar digital de la otra mitad, Claro, precisamente. lo leíste, No, lo he tenido chance de leer todavía, pero sí, créeme que muy pronto lo voy a leer y creo que sí, sí me va a gustar. y obvio, Creo que sí. ahora que estamos acá hablando, quiero darte las gracias por comprarte los 4 libros de mi autoría. Se ve que te gustaron porque Gracias, gracias. cuando estaba escribiendo por WhatsApp que me estaba escribiendo la historia, ¿viste? Contame un poquito ahora qué historia más atrapó, qué historia fue la que más te atrapó de los 5 libros que compraste. Bueno, de hecho me quedé un poquito encasillado con Ezequiel el Caballero Ligero. Ah, pues es el póster que tienes Claro. precisamente. Emanuel el Caballero Ligero. Empecé a leer el capítulo 1 del Caballero Ligero y me gustó. Me gustó porque es desde el comienzo empieza con bastante acción, desde el principio, que llega Ezequiel al reino. Que llega al reino de ¿cuál es el rey del primer reino? Ay, creo que es Le Que es Manuel. un reino pequeño. Sí, sí. Es Le Manuel. Le invitamos a Emanuel, a ver. ¿Va? Saludos. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Ahí lo invitamos. Vale. Es Le Manuel. Saludos, Emanuel. Espero que acepte. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ahí Tu está. cámara, tu cámara. Ahí está. Un gusto. Bienvenido, Hola. Manuel, bienvenido. ¿Todo bien? Bienvenido. Sí. Ahí está Antonio. ¿Lo conocías, Antonio? ¿Lo conocías? ¿Lo Sí. conocías? Sí. Ahí está. Creo que fue por internet. Justo estábamos hablando de vos. Ahí está Antonio. Comentarle lo que me comentabas recién hace un rato sobre él, sobre su obra de antología. Sí, estábamos comentando de la antología del arte de leer y muy completa porque o sea, tiene de todo, tiene desde un cuento de unos animales en el bosque con ilustraciones y también le decía a Fer, inmediatamente que tuve la antología dije, voy a buscar lo que hizo Emanuel porque como él es de terror, quiero ver qué es lo que hizo. Y sí, no me decepcionó, muy buen trabajo. De Gracias. una de cómo un, con una pandemia, cómo una pandemia se terminó en un apocalipsis zombie. Gracias, sí, era la idea de escribir, viste que con esto la pandemia te daba para escribir mucho y tantas variantes, viste que la variante que hubo un montón de variantes y siguen habiendo variantes. Entonces yo pensé una variante que te convierta en zombie, llevarlo a eso. Sí, definitivamente. De hecho, por ahí hubo gente que hacía comentarios al respecto sobre la pandemia, que decían, ¿recuerdan cómo comenzó Resident Evil con una vacuna que salió mal? Y se imagina que termine así. Y dije, Pues ahí sí que sería un apocalipsis, sí, dije, wow. Qué Y imaginación. también es. Sí. El terror es muy, muy buen género, la verdad, muy buen género. El terror, también recuerdo algunas obras que compartías en el club de lectura sobre una invasión extraterrestre, me parece, que fue una de las obras que compartiste una vez en el club. Sí, también, que está en mi primer libro. Ah, en el segundo libro, La otra. de la otra mitad de uno, hay un relato extraterrestre. Hay de todo un poco, de todo lo que sea terror, de todos los temas que sean de terror, hay un poco.
Wow. Y por ejemplo, ¿de dónde te nació la idea de convertirte en escritor de terror? Me gusta mucho Stephen King y leer tanto Stephen King y que por ahí no mucho acá por lo menos no escriben de terror. No escriben de terror, entonces yo empecé a escribir de terror. Y quise escribir sobre otras cosas, pero se me da más fácil escribir de terror, terror suspenso. Por ahí que quiera escribir algo de, no sé, una novela romántica. No me sale. Un cuento infantil no me sale. O como escribe Fernando, ¿viste? De caballería, de superhéroes, todas esas cosas no me salen. En cambio, el terror es como que ya me sale solo nomás. Sí. Como que escribo. Sí. Ahora, justamente mañana empiezo en un diario de acá a publicar cuentos todos los domingos. Todos Felicidades, cuentos de terror. felicidades, felicidades. Gracias. Felicidades. Y lo escribo, esos cuentos los escribo en un ratito, pero son de terror. Si yo me logro escribir otra cosa que no sea sobre ese género, no puedo. Capaz que les pasa lo mismo a ustedes con su género, capaz que escribir otro género, capaz que les cuesta o no, capaz que pueden escribir tranquilamente otro género, pero a mí me cuesta salir del género del terror. Y con ¿Ven? Antonio tenemos la gentileza porque a ambos nos gustan las novelas de caballería, ¿viste? Tanto el libro como Antonio como el mío es de caballería. No sé si Antonio nos quiere comentar sobre su libro. No sé. Sí, por ejemplo, ya que hablamos un poquito de géneros preferidos, pues sí, me gusta mucho el tema histórico, porque yo soy muy, muy, muy fan de la historia en general, en especial la Edad Media, me gustan las guerras mundiales, es una de mis aficiones también, la guerra, sobre todo pues por los videojuegos militares de Call of Duty, todo ese tipo de cosas. Sí, me aficioné bastante, bastante al tema bélico, pero también me gusta mucho el tema histórico en general, Edad Media, como no, gracias a este juego, Age of Empires. También me gusta un poquito la parte de romanos, las civilizaciones clásicas me agradan, pero pues fíjate que yo durante muchos años quise escribir un libro, pero teníamos un problema. ¿De qué lo escribimos? Dices, ok. Y ahora, no sé, medieval, digamos. Bien, medieval. Pero aquí el problema es, ¿medieval de qué estilo? ¿Medieval fantástico, como El Señor de los Anillos? ¿Medieval, quizá no tan fantástico? ¿Medieval tipo vikingos, tipo William Wallace? Total, ese era un rollazo. Y ya llegó la pandemia y casualmente tenía una conocida que tenía problemas personales y dije, perfecto, ya tenemos una idea para empezar una historia. Hola, Antonio. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, los escucho, estaba esperando su respuesta. No, está interesante, sigue contando, sigue contando. Está interesante, sigue contando. Ah, Por va. Sí, y ya como decía Emanuel, dice que yo soy de terror. Me dice, bien. Igual yo también una vez le comentaba a Fernando proponerme un reto personal de escribir por lo menos una cosa de un género distinto. Escribir un cuento de un género distinto, un género de terror, un cuento de policíaco, un cuento de misterio, un cuento de amor, uno de cada uno para intentar ver qué es lo que se me da con más fluidez. Y no lo he empezado formalmente, no lo he empezado formalmente, pero siento que lo que más trabajo me costaría, lo romántico y lo de ciencia ficción. Ciencia ficción y el romance es lo que más trabajo me costaría. Porque, por ejemplo, si tú me dices, hazte algo fantástico, algo de magos, algo, no sé, algo espacial,
pues quizá no te lo sabría manejar tan bien. O sea, me falla la creatividad, por ejemplo, para crear nombres. Y Fer es un capo para hacer nombres. Gracias. Él sabe inventar nombres bien, inventa las características de las civilizaciones, y eso fue lo que me dejó muy, muy asombrado. También otro autor que me gusta su obra es Tolkien, El Señor de los Anillos, porque, o sea, el señor tuvo la cabeza para escribir toda una biblioteca de libros de una misma saga, y con diferentes personajes, diferentes civilizaciones, hasta desarrollar los idiomas de las civilizaciones. Eso fue lo que más me ha maravillado. Y, por ejemplo, yo ahí sí lo acepto, si soy un poquito, o sería un poquito malo para desarrollar ese tipo de contenido. Interesante, interesante. A mí, por lo general, como dice Antonio, se tenía que crear personajes y lugares, porque yo generalmente todo lo que voy escribiendo es porque voy soñando. Y digo, luego que en este libro, algunas cosas que escribí en este libro, algunas cosas que escribí en los cinco se fueron cumpliendo. Por ejemplo, como dije en la entrevista con el punto y aparte, yo este libro comencé a escribir hace 3 años. Hace 3 años puse a leer de duende. Y después, cuando empecé a publicar en los medios acá de Tierra del Fuego, de San Manuel, empecé a hablar de duende. Y justamente acá, justo en el mismo lugar que yo acá puse a duende en Torwin. Y cuando llegó el libro acá a la isla, la noticia salió de que sí, que había realmente alguien vio duende en Torwin, viste, nada que ver. No sé si estoy sin. No sé, generalmente, y también te estaba viendo, viste, otra cosa que también te podría llegar a cumplir, ¿viste? Yo acá menciono el Mundial de Qatar 2022, viste, en una de esas yo mencioné que Argentina se enfrentaba en una eliminatoria de este Mundial contra España, y yo fui checando así por la página de internet y vi que es como que si Argentina se podría llegar a enfrentar a España, ¿viste? Es curioso. Yo me estaba investigando por amigos.com.ar, ¿viste? Y me puse a jugar ahí con la estadística, ¿viste? Y vi que se podría, esa predicción se puede llegar a cumplir. España-Argentina. Y vi que la eliminatoria se puede enfrentar en semifinales, ¿viste? Re loco, ¿viste? Oh. La idea es si se cumple. ¡Wow! ¿Viste? Pues ya se cumplir. Si ya cumplir eso, acuérdense de Super Hand, no me hagamos planes de todo, Brain. Este libro puede llegar a predecir. Es curioso. Es curiosísimo. Sí, ¿eh? ¡Wow! ¡Ah! Es curiosísimo. Encima el mundial no tiene Argentina tiene todo complicado porque se enfrenta a México, una de las selecciones más potentes, ¿viste? Encima si Argentina claro. Pierde un partido o dos, ya queda fuera del mundial, ¿viste? Así que va a estar muy difícil para. Uh-huh. Encima en este libro yo menciono de que Messi no mete ni un gol. O sea, Argentina mete gol, pero gracias a Messi, o sea, Messi da asistencia, ¿viste? O sea, mete goles, pero tiene mucha asistencia, ¿viste? Se puede llegar a cumplir. Es básicamente una locura. Pero aparte de los grandes, me... Así que... Wow. ¿Y Emanuel? Los duendes, sí. ¿Y Emanuel? ¿Y va a contar un poquito sobre... de cómo... ¿Qué te inspira a escribir libros? Sí, sé. A ver si costó un poco la conexión. Y Emanuel, contanos un poquito ahora respecto a tus obras. No, que empezó como un hobby. Y como decía, se me fue fácil escribir de terror. Empezar a escribir terror. Y cuando quise escribir sobre otro tema, veo que los tres, la otra vez hablaba con Fernando, del tema de que
lo que es romántico, el romanticismo no nos da para escribir. Entonces estamos los tres iguales con eso. No nos da para escribir sobre eso. Y en cambio con el terror, lo que es terror suspenso, se puede llevar todo, o sea, desde una noticia o de alguna película o de todo lo que pasa, yo agarro de ahí, no sé, un título de algo y ahí empiezo a escribir. O en tal lugar pasó algo y ahí empiezo a escribir. De ahí saco la idea, ¿no? De alguna noticia, viendo alguna serie, película, por ahí me llama la atención el título de una película o el capítulo de una serie, y de ahí saco la idea. De hecho, ya como Antonio, yo de Clavo II Reinado, vos que lo leíste, Emanuel, así, ya, bueno, ahora Antonio también que comenzó a leerse, yo tomé una cosa prestada, porque el Clavo II Reinado, yo me inspiré en Indiana Bodoc, en Laura Esquivel, pero también, igual que Antonio, como me gusta mucho el Age of Empire, mezclé el Age of Empire, Indiana Bodoc y Laura Esquivel, mezclé y salió Clavo II Reinado, ¿viste? Fue curioso, pero en realidad Clavo II Reinado, tanto como Antonio, yo hacía campañas para el Age of Empire, ¿viste? Y yo he hecho una campaña de Clavo II, que en internet tuvo bastante descarga, tuvo como 100.000 descargas en la página, ¿viste? Te hablo de 2011 a 2017, tuvo como 100.000 descargas en la campaña. Entonces en 2016 se me ocurrió agarrar el Word y empecé a escribir. Escribí y llegué a las 100 páginas, ¿viste? Después agarré, seguí escribiendo y salió, me tomé, fue prestado Onagro, Paladine, Lancero, Piquero, Alabardero, Caño de Asedio, tomé prestado también Catapulta, Caño, barco Dragones, Barco Galeón Artillado, Barco Transporte, tomé, me hace mucho del juego, viste. A lo último también con Ezequiel Cabello Ligero también. Dice, de hecho, que luego estoy nada, Ezequiel Cabello Ligero, cuando empieza el capítulo, muestra un dibujito, no sé si ustedes se dieron cuenta, viste, ese dibujito es una unidad de Age of Empires, viste. Me basé en eso, no sé. Después, lo último, cuando yo estaba terminando el libro, me empecé a ver Vikingo, viste. Me empecé a ver Vikingo y entonces, y ahí fue como, le di el punto clave, viste. se fue Manuel, ¿qué le ha pasado? No lo sé. Se ve la conexión, capaz. Y contame, Antonio, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a hacer tu libro? Bueno, mira, de entrada ya te había comentado, tenía ya muchos años, mucho tiempo queriendo escribir un libro. El tema, pues, es que no sabía de qué. Ya te había comentado, o sea, si es medieval, por ejemplo, pues fantasía, obviamente, pero ¿fantasía de qué tipo? ¿Fantasía Señor de los Anillos? ¿Fantasía estilo Game of Thrones? Y pues bueno, me decanté por un tema un poco más realista, muy realista, creo yo, porque pues prácticamente no hay mucha intervención de elementos mágicos, porque no hay mucha intervención de elementos mágicos. Por ejemplo, de hecho sí atendí una de tus recomendaciones, sí inserté a un adivino que predice el futuro. En una ocasión me lo comentaste, y sí, dice, lo inserté. También otra cosa que me costó mucho trabajo era evitar soluciones mágicas. O sea, la típica película gringa que todo está perdido y de último minuto se salvan. ¿Por qué? Pues porque el guión así lo ordena. Dije, no. O sea, yo quiero tratar de encontrar soluciones creíbles a los conflictos. Coherente. Yo sí, y sí,
Coherencia, sí. Sí, o sea, yo me aventaba días, pensando en cómo voy a sacar a mis personajes de donde están, de cómo los voy a, claro, a pasar a otro plano. Sí, pero igual te vuelvo a comentar, como dije al principio del directo, resulta que tenía a una conocida, una chica joven que tenía muchísimos problemas personales, pues tú sabes de que en casa la tratan mal, que no sabe qué hacer de su vida, que ha recibido malos tratos a lo largo de su vida. Y dije, pues bueno, o sea, quiero ayudarla de alguna manera, pero no podía porque era muy, muy esquiva. Era una persona muy esquiva, que siempre que la querías abordar se apartaba. Y dije, pues bueno, no sé, se me ocurrió de repente una idea. Recuerdo que el último día de trabajo fue un miércoles, porque yo trabajo de lunes a miércoles. Claro. O sea, llegué miércoles en la noche a la ciudad, dormí, al día siguiente, un jueves, me desperté y me puse a trabajar. Claro. Me puse a trabajar como de costumbre en la mañana, porque dije, tengo la idea aquí. Y si dejo pasar un tiempo más, se va a ir la idea. Entonces agarré la computadora y me puse a trabajar en eso. Toda la mañana, el viernes pasó, el sábado, todo el sábado trabajando. Y ya para este punto, pues ya había estallado la pandemia. Y dije, pues bueno, ¿qué más queda? Ah, es que para que no se escuche el eco. Sí, dejé de hablar para que no haya eco. Sí. Estaba bien, te escuchaba, ¿viste? Estaba bien, te escuchaba, ¿viste? Sí. Ya, ya. A ver. Este sí se escucha. Sí. No sé qué pasó, sí. con Emanuel, ¿viste? No sé qué pasó. Se fue. Ya. Qué raro. Sí. ¿Qué? Qué raro. Capaz que se les fue el internet, no sé. Igual ya estamos como una hora durando, ¿viste? Como una hora, ¿viste? Vale. Hace mucho hacíamos directo. ¿Te acuerdas cuando te acuerdas de tu primer directo, Antonio? Lo hacíamos en el Facebook, ¿te acuerdas? ¿Vale? ¿Te acuerdas los primeros directos que hacíamos? En el Facebook, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo que salía en grande y yo salía chiquitito. Sí. Y creo que en Instagram salen bien, ¿eh? Sí. Igual. Salen bastante lindos aquí en Instagram. Claro. Me gusta. Sirve que invito a mis seguidores y, por ejemplo, no sé, podemos hacer directos más seguido, porque pues realmente no necesitas. Sí, justo me llamaron. ya. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Repetime. Que me gustan los directos aquí en Instagram, porque, o sea, solo necesitas el móvil. Y en cambio en Facebook necesitas cámara, necesitas quizá el micrófono. Claro. Y aquí no, o sea, a lo muy bueno, si te quieres poner cascos, te pones cascos. Claro. Antonio, dame un segundo que me llama mi mamá. Ya vengo, dame un segundo. Ya vengo, dame un segundo. Vale. Dame un segundo. Sí. Excelente. Fernando, sirve que yo intento compartir esto. A ver, voy a compartir esto. A ver, ¿cómo? Vía Facebook, ¿no? Mira. Nos están escuchando.
Bueno, lo que averiguo cómo compartimos, voy a tratar de jalar. Ahí volví, amigo, ahí volví, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí está, ahí volví. Sí. ¿Te demoré mucho? ¿Te demoré mucho o no? No. Sí, así no, que, nada. Bueno, parece que en Instagram, que tomando como decía ahí, te decíamos de Instagram, me parece que así en directo también te ganas seguidores, me parece también, ¿o no? Sí, Me parece que sí. Definitivamente. Sí. O sea, bueno, viste, porque te van conociendo, viste, que creo que también simultáneo te pueden ir siguiendo, viste. Creo, Claro. no sé cómo lo ves vos, viste. Manuel no me contestó el mensaje, no sé qué le ha pasado con el Manuel, no sé qué le ha pasado. Capaz que se le fue de internet, no sé. Viste que hoy a la mañana estuve en la radio, viste, estuve con mi burbuja de colores, con Pat Libera, viste. Sí. No sé si había visto la foto, viste, que te publicé la foto, viste. Viste, no sé si Sí. viste. Viste. Sí, miré la foto. ¿Y te viste la entrevista que hizo Infonoticias o no? ¿Te viste? No, no, la del periódico, ¿verdad? No, la otra, la Infonoticias, ¿o no? La que publicé en el grupo del Club de Lectura, ¿la viste? ¿O no? No, no la he visto, pero ahora que me lo comentas voy a pasarme a verla. Che, Ahora que me lo dices.